That is my meditation spot. Wait. This is how we do it. Hola, hola, corazones de melones. Soy Cetare. Bienvenidos a mi canal de YouTube, The Fruit Gypsy. Hoy quiero que me conozcan un poquito más, entonces se me ocurrió hacer el video de 25 cosas que quizá no supieran de mí antes. Número 1. Hoy empieza mi reto de 30 videos en 30 días. Mi nombre es, sí, Cetare Katibi. Significa estrella. En el idioma de mi papá es de Irán. No, that's totally not Persian. Y mi mamá, pues mexicana, de Sinaloa, Ajua. Me gradué de la universidad estudiando teatro. También fui y terminé el programa del CEA en Televisa, estudiando teatro. He participado en muchos certámenes de belleza. Y muchos me conocen porque estuve en Nuestra Belleza Latina el año pasado, NBL VIP, y también en el 2012. Y mucha gente no sabe, pero estuve en Nuestra Belleza Latina 2010, el año que ganó Ana Patricia. Pero fui la primera que sacaron. Quedé como primera finalista. Me encantan los momentos así intensos, raros, así awkward, cuando alguien dice algo que quizás no hubiera dicho y todo se queda. Vivo por esos momentos, la verdad, sí, me encanta. Creo que tengo músculos en la cara que quizá otra gente no tenga, o nomás los activo y ustedes no, porque soy malísima para mentir, porque soy tan expresiva y mi cara lo dice todo. Soy vegana, así que no como ningún producto de animal, puro lo que viene de la tierra, lo que nos hace Dios. Papas, frijoles, tortillas, mucha fruta, mucho arroz. Me encanta todo lo que sea Disney, o sea, me encanta ir a Disneylandia, me encanta colectar películas de Disney. Muchos dicen que me parezco como Dory de la película Finding Nemo. Les digo, ¡ay! ¡Qué lindo comentario! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Cómo estás? Tuve un video viral que se llama El Pollito Pío cuando estuve en Nuestra Belleza Latina. Entonces, vayan a ver ese video si no lo han visto, porque es difícil explicar de qué se trata el video, porque son como puras caras. Hago muchas impresiones de actores, o de acentos diferentes, o de cantantes. Soy como Broadway en vivo las 24 horas, porque siempre ando cantando. Sí, estuve en algo que se llama Show Choir. No sé si conocen un show que se llama Glee, con un grupo de niñas y niños en la prepa que preparan un show, cantan y bailan de 20 minutos y compiten. Pues a mí en la prepa me tocó hacer eso. Y sí, entonces canto también. Como quisiera, ay, que tú vivieras. Tengo mi certificación como instructora de yoga. O sea, soy maestra de yoga, pero ahorita no estoy dando clases porque ando haciendo otras cosas, ¿ok? Mi hermano se llama Prince, o sea, príncipe. Y sí, sí es un nombre verdadero. Y mi hermana se llama Nassim, pero le decimos Brisa. Ahorita estoy viviendo en Tennessee, en Chattanooga, Tennessee. Pero yo me crié toda la vida en Los Ángeles. He vivido en Miami, he vivido en la Ciudad de México, he vivido en Tulum. En muchos lugares, por eso mi canal yo creo que se llama The Fruit Gypsy, o sea, como gitana, porque siempre ando viajando. Trabajaba en el programa Sábado Gigante con Don Francisco, como modelo, conductora y como actriz de comedia en los sketches Hospital de la Risa. Creo que encontré mi alma gemela.
Mis películas favoritas son, bueno, me gustan mucho las de la India María. Me encanta todo lo que sea Charlie Chaplin o comedia en silencio, porque me encanta expresarme más con la cara que con palabras. Pero mis películas también favoritas, obviamente todas las de Disney. Uno que se llama Edward Scissorhands con Johnny Depp, porque me encanta Johnny Depp. Uno que se llama Hook. The Goonies, me encantan The Goonies. Fifth Element, ay, no sé los nombres en español, pero si saben, compártelos aquí en los comentarios. Hubo un momento en mi vida que canté en los camiones de Puerto Vallarta un verano con mi prima Argelia tocando la guitarra para, pues, tener dinero para comer tacos y comprar fruta y mangos. No sean gachos. Suscríbete, dale like, déjame un comentario. ¿Qué tipo de videos quieren? Y aquí nos vemos en mi canal de YouTube, The Fruit Chips. Y los amo, los adoro, los quiero. Un abrazo jugoso. Les deseo amor y paz. Dang.